Muy buenas tardes, son exactamente las 17:05, estamos en vivo, estamos en la TV pública, en el aire del Canal 4, para hacer esto que se llama Los Protagonistas. Una hora y media de muchísima información política. Tenemos, por supuesto, de vuelta a participantes de lo que va a ser el PASO 2015. Así que dentro de un ratito van a estar acá precandidatos de la Unión Cívica Radical en Cambiemos, este acuerdo que se hizo con el PRO. Usted sabe que hubo dos listas, habrá dos listas para las PASO, y una tiene que ver al sector radical, que va como intendente J. Olivera. En este caso aquí van a estar, pues seguimos con los concejales, lo va a hacer Luis Fiore, si no me equivoco, y Marcela Rodríguez. O sea, Marcela Rodríguez es candidata a concejal. Usted sabe que en el día de ayer fue operado Minino Cheresole, por suerte está todo bien. Así que lo suplanta en este caso Marcela Rodríguez, y Luis Fiore es candidato a consejero escolar, así que van a participar aquí en Los Protagonistas. Mandamos un saludo a Cheresole, por supuesto, que se mejore, y ojalá que cuando le toque el turno a J. Olivera, que lo pueda acompañar. Y además, para cerrar, va a estar el precandidato del Frente para la Victoria, la Concertación, por Marcos Paz. Me estoy refiriendo al actual presidente del Consejo Deliberante de Marcos Paz, Víctor Magni, que es, por supuesto, nuevamente busca ser reelecto, ¿no?, en el Consejo, y lo va a acompañar quien es segunda candidata a consejera escolar, Marcela Rodríguez. Les cuento que vamos a arrancar Los Protagonistas con un tema que siempre es sensible. Vamos a hablar de salud, va a estar acá el subsecretario de Política y Estrategia de esta área de salud del municipio de Marcos Paz, me refiero a Héctor Olivera, y vamos a hablar de algo que fue lanzado hace muy poquito, que tiene que ver con el Plan Integral de Salud, y una frase que sonó fuerte, ¿no?, cuando la dijo tanto Nora Mores, que es la secretaria de esta área, como el intendente Ricardo Curucci. Seguramente va a aceptar este concepto Héctor Olivera, que tiene que ver con que este modelo, este programa, va a ser mucho más eficiente que el modelo cubano, ¿eh? Así que una pausa, dejo esto planteado y ya estamos hablando con el subsecretario de esta área tan importante, ¿no?, para cuando uno va al hospital, cuando uno va a una unidad de primeros auxilios. Y además ahora tenemos postas sanitarias. Bueno, también vamos a hablar con Olivera de qué se trata esto, ¿eh? Una pausa y ya estamos hablando con Héctor Olivera, aquí en Los Protagonistas. Quédese, un programa bárbaro, ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Nosotros al 4774371. Decora tus eventos gracias a Puff Marcos Paz. Reserva tus livings llamando al 477-5064 o al 1536-981259 o buscalos en Facebook. Puff Marcos Paz, una bella opción. La alternativa de la hora es liberación o dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia. ¿Te perdiste algún programa de la TV pública de Marcos Paz o los querés volver a ver? Entra a www.marcospaz.tv y encontrá toda nuestra programación.
Estás mirando la TV pública de Marcos Paz, la nueva tele. Cada uno defiende sus intereses y tiene su visión. Lo importante es la visión que tengamos nosotros. Crear un clima de confianza, quitarle los medios, los miedos a la gente. La reactivación requiere dos cosas. Primero, que la gente tenga ingresos para gastar, pero además que la gente pierda los miedos, pierda los medios. En la cultura vibra nuestra identidad. Nos queda tanto por sentir. Si te emociona pensarlo, imagínate vivirlo. Por eso queremos que la cultura se adueñe del espacio público y puedas disfrutar del arte para todos en las calles de nuestra ciudad. Acércate todos los domingos desde las 16 horas al Paseo de la Estación con Feria de Artesanos y Emprendedores y siempre shows en vivo. Una cultura inclusiva en una ciudad para todos. Invita Municipio de Marcos Paz. Fin de espacio publicitario. Pasaron 10 minutos de las 17, seguimos en los protagonistas, ahora sí, estamos con el doctor Héctor Olivera, muchísimas gracias por acompañar. No, gracias por la invitación. Bien, yo tiré una frase que la planteó el intendente, la planteó Nora Mores, que este programa presentado en Marcos Paz, que lo que se está haciendo con las postas de salud, con todo lo que está pasando en salud, con el Plan Integral de Salud, va a ser un programa más eficiente que el modelo cubano. ¿Usted lo acepta de este modo? ¿Va a ser así? También suena fuerte, ¿no? Por lo que uno entiende, la salud en Cuba. Sí, es una mirada local en donde, bueno, en comparación de, pensando de dónde venimos, cómo vamos, los resultados que estamos obteniendo y las cuestiones que, de la manera que se está haciendo y la energía y las nuevas ideas y todo lo que le va aportando el intendente municipal, bueno, es una cuestión como para humildemente considerar, a nuestro modo de ver, que tiene características, son dos sociedades totalmente distintas, sí, por supuesto, y son programas distintos, la población también tiene otras miradas acerca de la salud, pero bueno, a nuestro modesto modo de ver, este es un programa que a la gente le va a servir y mucho. Se vienen las postas de salud, esto lo están llevando ya a la práctica, hubo varias en particular en lo que tiene que ver con el barrio Santa Catalina. ¿En qué consiste esto? Bueno, es una llegada, digamos, a otros sectores de la comunidad, en donde nosotros, digamos, en la organización, en la planificación estratégica de salud, nosotros tenemos el lugar fijo de atención, conformado por un hospital central municipal, que es el único efector, digamos, de internación del distrito. No tenemos efectores provinciales, nacionales ni privados en el lugar. ¿Qué significa efectores? Efectores donde tenemos un edificio con gente que proponga salud, por ejemplo, efectores de internación, donde se interna una persona en Marcos Paz, por más que tenga cualquier obra social, el único lugar es el hospital. Sí. La emergencia, las 24 horas, el tipo de atención que tenemos es con fondos municipales y en el hospital público. Esta medicina pública, digamos, se complementa en lo que tiene que ver con el primer nivel de atención, en las unidades sanitarias. Unidades sanitarias que tenemos las fijas, que son 8, más la unidad sanitaria ambiental, con también la unidad sanitaria móvil, el vacunatorio móvil y los consultorios móviles, el móvil de salud que va recorriendo también los distintos lugares. Y ahora se le agrega este tema de las postas sanitarias, a nuestro modo de ver, que es un lugar también fijo de atención una vez por semana, pero que fundamentalmente es donde hace cápita, donde la base de un conjunto de personas que están haciendo un diagnóstico del estado de salud de las familias desde su domicilio y desde sus entornos. Esto nos va a permitir ir a un nivel de atención que está incluso dentro de lo que se llama el primer nivel de atención. Por eso que nosotros, para poder explicarlo, más que hablar de niveles de atención, hablamos de niveles de complejidad. Uh-huh. La primera complejidad, la básica, sí, en donde estamos yendo a ver personas sanas, o que se sienten sanas, o que están sanas, que no toman medicamentos, o que los toman, pero bueno, están en sus casas y no, a ellos no les surge la necesidad de ir a consultar a un centro de salud. Sí, sí.
desde el domicilio de las personas y en sus circunstancias, sus entornos, sus hábitats, que habló el intendente la jornada anterior, recuerdan, todo tiene que ver, esto salud, desde el punto de vista amplio, es todo esto. Uh-huh. Entonces, es la mirada de la situación de salud de las familias desde sus hogares, desde sus domicilios. Esto se hace con el eje que pasa por el equipo de promotores comunitarios de salud, pero son equipos de abordaje territorial domiciliario, en donde se le ha dado un aumento de la complejidad y de la visión, el análisis de la situación de salud, que ya supera la mirada del promotor comunitario de salud, uh-huh, porque también se le aporta a los equipos profesionales. Sí. Dentro del equipo profesional está médicos, operadores sanitarios, estudiantes de medicina avanzado que ya recibidos, que están trabajando con nosotros. Entonces, en la mirada del promotor, la mirada de la parte médica, técnica médica, enfermería, servicio social, y con todo esto armamos un informe de salud, uh-huh, en donde parte de ese informe, esos datos relevados los podemos analizar con un software. En ese software nos tiene un montón de datos, y con esos datos vemos una serie de análisis de la situación de salud de las casas, en donde nos permite ver, por ejemplo, que yo desde la pirámide poblacional hasta el tema de vacunación, el tema de la salud de la mujer, del adolescente, del adulto mayor, de las patologías crónicas o las patologías agudas que están en tratamiento y la podemos supervisar su atención. Y eso, digamos, nos da la pauta también de poder hacer hasta una clasificación de las, uh-huh, de los riesgos, comunicar riesgos a la familia. Y se ve todo, el entorno, el hábitat donde vive, su situación socioeconómica, desde los determinantes sociales de la salud, uh-huh, que tiene que ver con el ambiente, con el entorno, con la situación socioeconómica, con el nivel educativo, con su nivel de salud, con la accesibilidad a los servicios de salud. ¿Esto van a tratar de hacerlo con todo el eje poblacional de Marcos Paz? Sí, es ambicioso, ¿no? Bastante. Le hago una consulta que me viene a relación de lo que usted recién me planteó, que tiene que ver con esto de que no hay clínicas privadas. Y es cierto, había una hace mucho, la provincial, pero ya no lo hay. Esto tiene que ver por lo que ha mejorado el hospital. No hay necesidad, no es negocio para la salud privada instalarse de ese modo. No sabemos, nosotros, digamos, si analizamos toda la película, venimos de una década, no diría infame, pero una década en donde un Estado ausente, uh-huh, en donde se había retirado, y retirarse la salud directamente provoca muerte. Esto también, por otro lado, fue con un fuerte modelo capitalista y neoliberal, en donde se toma, por ejemplo, el medicamento como un bien económico. Uh-huh. La medicina vista desde la enfermedad, y si la vemos de la enfermedad, es el medicamento, la alta tecnología médica, colocar tomógrafos, hacer un montón de cuestiones, en donde hay un negocio escondido atrás de todo esto. Entonces florecieron las clínicas, los sanatorios privados, mientras los centros de salud desaparecían, los profesionales se iban, los hospitales estaban desabastecidos. Bueno, ahí venimos. Destruir se puede destruir en un año, reconstruir puede llevar décadas. Entonces nosotros estamos en ese proceso de reconstrucción, así como ha pasado en todo el país, en la provincia de Buenos Aires y a nivel municipal también. Uh-huh. Esto no quiere decir que la medicina privada se haya retirado, pero son otras las reglas de juego. Entonces nosotros tenemos armado, se ha armado, digamos, todos estos años, también a nivel local podemos saber de dónde venimos, qué hospital teníamos, cómo estaban los centros, uh-huh, de salud. Yo estoy acá desde el año 81, he visto mucho. Y hemos tenido, en concordancia con las políticas nacionales, las políticas de la provincia de Buenos Aires y las políticas municipales, en donde bueno, el Estado se hizo presente, el intendente municipal se puso la salud pública al hombro, nos inscribió en municipios y comunidades saludables, que en donde el eje de trabajo, que es una forma de trabajo recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que son las bases científicas que explican este modo de trabajar, y en donde nos dicen participación comunitaria, la mirada de los determinantes sociales de la salud, ver más la salud que la enfermedad, y de acuerdo a esto armamos un complejo, un análisis, un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario, intersectorial, porque puede ser que de ese análisis de situación de salud de la casa surjan que la familia necesita una ayuda económica, uh-huh, que necesita una ayuda habitacional,
que hay una documentación que no está. Que en definitiva todos estos temas terminan dando una vuelta y concluyendo en que después son temas de salud, ¿no? Digo, cuando la casa tiene humedad o cuando la casa no es lo habitable que uno desea, ¿no? Termina también en cuestiones que después esto se puede resentir en temas de salud de estas personas. Lo que nos mata son los modos de vida, más que los bichos y los virus y las bacterias. Esto ya lo ha dicho Carrillo hace muchísimos años. Entonces nosotros vamos a la situación de las personas en situación, en su entorno, en su hábitat. Una cosa tiene que ver con la casa, otra cosa tiene que ver con los ingresos económicos, mucho tiene que ver con la educación, mucho tiene que ver con la cultura, los pensamientos. Nosotros somos población en donde hay muchas formas de ver la cuestión. Hasta comunidades de pueblos originarios en donde la palabra salud no existe, existe el concepto de estar bien. Entonces nosotros, el abordaje es de este tipo, y esto nos construye una línea de base, son las lo que se llama, el punto de vista, tengo la evidencia científica que da un análisis de situación de salud desde la casa de los vecinos, o sea, no estamos viendo qué pasa con la salud desde el centro de salud o desde el hospital, desde la enfermedad. Lo estamos viendo desde la persona que se supone que uno le pregunta, ¿cómo anda? Está todo bien, te dice. Y vos lo mirás, tiene 140 kilos, claro, es diabético, pero no siente nada, es hipertenso, pero nunca le trajo problemas. Llegan todos juntos después los temas. Puede haber una situación de violencia familiar, puede haber una chica con un embarazo no controlado, un embarazo, un adolescente sola y pobre. Todo esto sabemos que puede terminar una muerte infantil. Entonces, ¿para qué se hace todo esto? Para que la gente no se enferme. Antiguamente en China al médico se le pagaba por evitar la enfermedad y se le descontaba cuando su paciente se le enfermaba. O sea que vamos a tener que cambiar, y esto está dando una vuelta de tuerca y está dando... Estaría mal traer esa posición acá a la Argentina, ¿no? Exactamente, pero muchas cosas tiene que salir. Se puede socializar la medicina si no se socializa todo. Doctor, le hago una consulta que tiene que ver... Estamos en elecciones, ¿no? Las PASO 2015, y cuando viene la oposición a los diferentes medios, uno le pregunta el tema de salud y dice, ¿está todo bueno con la ampliación del hospital, con todo lo que se está yendo, llevando, digo, con la infraestructura, con el material y las radiografías digitales, el tomógrafo, pero falta material humano? ¿Esto es así? Bueno, es nuestra utopía. Galeano decía que es lo que te permite caminar, el horizonte siempre te lo van corriendo más allá, y hay que pensar que los profesionales médicos, los trabajadores de salud, pues son mamelucos blancos, pero son trabajadores de las enfermeras, las mucamas, las personas que están en el conmutador, los choferes de ambulancia, los que se dedican al mantenimiento, todos somos trabajadores de la salud, y el impacto fue en todos lados. Nosotros hemos visto también personal médico, paramédico, técnico, que la ha venido pasando muy mal, muy mal. Y en donde el médico muchas veces ha tenido que saltar de clínica en clínica, de hospital en hospital, para tratar de hacerse su pesito para poder vivir y estar adelante. Hubo mucha destrucción, digamos, también del material humano, que es el fundamental, y nosotros estamos en esa fase de recuperación. Entonces, si nosotros comparamos que lo ideal, digamos, con el número de profesionales que teníamos, nosotros veníamos a los hospitales que teníamos la guardia con un médico, dos médicos, tres médicos, ahora tenemos dos médicos por especialidad. Entonces, se ha mejorado. ¿Que eso alcanza? No. Nosotros venimos de 127.000 consultas en el año 2003 y terminamos el año pasado con 360.000. Es decir, 360.000 consultas en una población de 55.000 habitantes, estamos muy mal. Estamos la gente muy enferma, va más de 5... Tiene mucha gente seguramente de otros lados. Exactamente, el área programática, nosotros tenemos mucha gente de Mariano Acosta, Mariano Acosta solo tiene 100.000 habitantes. Entonces, ¿y por qué vienen? Entonces... ¿Tiene un hospital cerca ellos? ¿Se prefieren acá? Bueno, a veces cuando uno analiza el tiempo de espera, nosotros estamos bien, estamos bien. Hay que conocer toda la región, toda la zona, para saber. Nuestro hospital y nuestro sistema de salud atiende muchísima cantidad de personas, y no solo de Marcos Paz, sino de otros distritos también. Y esto va en mejora. Y en algunos lugares la medicina privada se ha retirado, está en retroceso, pero la salud pública siempre estuvo. Cuando el 40% de la población quedó sin obra social, ¿quién se hizo cargo? La parte pública. Y fue la que sostuvo la situación. Los 360 días del año, nunca cerrar.
y los centros de salud que estaban, se habían desabastecido de profesionales, que la gente ya ni iba porque no encontraba a nadie, o si iba no encontraba ni siquiera algún medicamento, algún consuelo, algo para tratar sus temas de salud, ahora están equipadas, están fortalecidas, se han mejorado, se han puesto nuevas y con mayor cantidad de profesionales. Uh-huh. Así que tenemos, si uno analiza desde el punto de vista de la parte humana, técnica, profesional, hemos cuadriplicado la cantidad de profesionales. ¿Qué eso alcanza? Bueno, depende de la demanda, cada vez tenemos mayor demanda. Y la otra consulta que tiene que ver con alguna propuesta planteada, sí, por algún sector con respecto al tema de la salud, ya lo ha contestado el intendente, pero igualmente, bueno, usted hace muchísimo que está en el área de salud del municipio, de diferente manera, o en el hospital. La carrera médica hospitalaria, ¿se puede aplicar? ¿Es aplicable? Hace muchos años nosotros estuvimos haciendo consulta con el Colegio Médico de Morón, con personalmente he ido y hemos armado un grupo para la carrera, y ahí hubo un tema de que la carrera se quería adaptar a las condiciones de Marcos Paz, y hay un cambio para que adoptar en las mismas condiciones que la provincia de Buenos Aires, y en aquella primera gestión no estábamos en posibilidad de pagar los sueldos de la provincia de Buenos Aires. En este momento los sueldos son en algunos lugares mayor, todavía mejores. Los profesionales a veces tienen dificultades también para aceptar este tipo de carrera. Algunos incluso, aunque uno se lo ofrezca, la rechaza porque tienen otras posibilidades económicas, otras formas de trabajo. No, incluso los hay toda una cuestión pendiente legal que incluso está en revisión la misma carrera médico hospitalaria. Se está hablando de una carrera nacional del primer nivel de atención. Y es probable que con el ministro Colia, ya ahora creo que es uno de los ministros confirmados para el próximo gobierno nacional, con Scioli. Ya lo da ganador a Scioli. Bueno, yo por lo que veo cómo se van dando las cosas, creo que el próximo presidente va a ser Scioli y el ministro de Salud va a ser Colia. Nosotros tenemos una muy buena relación, trabajamos juntos, hemos trabajado con todos los gobernadores, con todos los ministros, y la verdad que nos sentimos cercanos, entendidos, y estas políticas que estamos haciendo en Marcos Paz, mucho tiene que ver con las políticas que lleva adelante el ministro. ¿Se anima, gobernador, quién? Una linda interna se viene el frente para la victoria. ¿Quién le gustaría? Sí, bueno, digamos, de la fórmula presidencial, digamos nosotros un poquito más cerca por ahí de Zannini. Claro. Y después de la fórmula, las dos son muy buenas en la provincia de Buenos Aires. Me parece que tal vez Domínguez pueda andar muy bien. Julián Domínguez. Nos quedan dos minutitos y quería hacer un comentario, algo que nos planteó el intendente, que tiene que ver con una tarjeta de Marcos Paz, pero que va a servir también para salud, porque él nos decía que en esa tarjeta, que va a haber beneficios, promociones, etcétera, se va a poder llevar la historia clínica. Esa está muy buena. No solo la historia clínica, sino nosotros por análisis de la situación económica de la familia podemos saber si hay familias que encontremos alguna por ahí por debajo de la línea de indigencia, digamos. Alguna podemos llegar a encontrar. Y esta tarjeta puede servir para algún aporte sacarlo de esa situación económica. O sea, es infinita las posibilidades que da. Entonces, por eso es importante también que cada familia... que por suerte, le digo, ya hemos visitado más de 150 casas en estos pocos días, con otro programa que se llama Programa de APS Territorial, que esto estamos haciendo con la provincia de Buenos Aires, y sí. Que tiene el software, ya vamos por las 1.540 personas y las 490 casas visitadas, y realmente es una, la población lo entiende, tiene una muy buena apertura. Hoy los muchachos que abrimos en el Lucero, la gente le invitaba a tomar mate. O sea, la verdad que una muy buena recepción, la gente entiende que esto no es una cuestión de campaña, es una cuestión de política pública coherente, sostenida en el tiempo y que resiste los archivos. Así que creo que es una, digamos, profundización de nuestro modelo local, la sintonía fina que diría Cristina, y en esto estamos convencidos y vamos a avanzar, y con el liderazgo del intendente creo que todavía vamos a ver muchas otras mejoras. Muchísimas gracias, Héctor Olivera. Continúa, digo, el intendente va a elecciones, a veces hay modificaciones, a veces no, ¿le gustaría continuar aquí en Salud? El día que el intendente me dio el cargo de secretario de Salud, acepté el cargo y le presenté la renuncia, esa libertad de él. Somos trabajadores que estamos...
dirían esto, somos personas comunes con responsabilidades especiales. Estamos para lo que decida el señor intendente. Muchísimas gracias, ¿eh? Vamos a una pequeña pausa y ya estamos dialogando con los precandidatos de la Unión Cívica Radical Cambiemos, ¿eh? Me refiero a Luis Fiore y Marcela Rodríguez. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Nosotros al 4774371. Decora tus eventos gracias a Puff Marcos Paz. Reserva tus livings llamando al 477-5064 o al 1536-981259 o buscalos en Facebook. Puff Marcos Paz, una bella opción. Estoy haciendo referencia a la corrupción. Y digo que me pongo al frente de la corrupción. Y digo que me pongo al frente de la... ¿Te perdiste algún programa de la TV Pública de Marcos Paz? ¿O los querés volver a ver? Entra a www.marcospaz.tv y encontrá toda nuestra programación. Grandes verdades. O mejor dicho, no es habitual que se le escapen grandes verdades. Por Dios, por la plata, por la patria. Por Dios, por la plata, por la patria. Estás mirando la TV Pública de Marcos Paz, la nueva tele.